En Quito, las terminales terrestres volvieron a operar con el 100% de frecuencias y gimnasios reabrieron sus puertas. Pese a las preocupantes cifras de contagios de COVID-19, la capital está cerca de superar a Guayaquil en cuanto al número de fallecidos. De a poco en Quito se retoman actividades que estaban suspendidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El miércoles el municipio aprobó la apertura de gimnasios. Una vez que se corrió el plan piloto y con resultados positivos. Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito autorizó que el transporte interprovincial opere al 100% de sus frecuencias con un aforo del 75% en las unidades. Tenemos que seguir reactivando nuestras actividades. Esto preocupa a expertos en epidemiología, ya que Quito registra el mayor número de aglomeraciones y contagios de COVID-19 en el país y está a poco de superar a Guayaquil en el número de muertos por la enfermedad, con más de 1.700 decesos. Tenemos que prepararnos para que se mantenga el número de personas infectadas. Pichincha registra el 31.9% de contagios a nivel nacional, con 47.921 infecciones por COVID-19 hasta este jueves 15 de octubre. El 91.8% de los casos se registra en la capital. La mayoría de infecciones se dan más bien en la población adulta joven, entre los 20 y 49 años de edad. Por esto es fundamental que la ciudadanía no se relaje y siga cuidándose para evitar contagiarse con la enfermedad, que aún no tiene un tratamiento específico. Isaías Cruz, TC Televisión.